Muchas gracias, Alfonso. Pues antes que nada, igual, transmitirles la disculpa por la demora y y ya sin más demora, comenzamos. Hola, buenas tardes, soy Marcos Ocaña. Perdonad por la tardanza, ha sido culpa de Antonio, como podéis ver, nosotros llevamos ya tiempo aquí. Y bueno, queríamos compartir con vosotros la presentación que hemos estado preparando de la teoría a la práctica, de cómo habitar un sistema de diseño. Antes de nada, pues bueno, presentarnos. Mi nombre es Marcos Ocaña, él es Antonio Angulo, Beltrán, Juan y Carlos. Y nada, agradecer a toda la organización de Design at Scale por invitarnos y también agradecer a los compañeros de Minsight que están ahí presentes al final en última fila. Así que pasa. Así que poco más. ¿Dónde trabajamos? Pues bueno, somos parte de Minsight, que a su vez pertenece a Indra. Indra todos los conocéis, un gigante monstruoso, 35.000 empleados. Es parte del IBEX 35 y dentro de Indra se ha creado una nueva unidad de transformación. Se han creado como una especie de unidad con una nueva marca que lo que hace es que crea soluciones de transformación digital, ¿vale? Somos unos 33.000 y pico empleados en la actualidad. Dentro de Minsight, nosotros trabajamos en OneSight. ¿Qué es OneSight? Esto quizás os suena un poquito menos porque es una subunidad de producto de Minsight. Nosotros no creamos soluciones para clientes terceros, sino que conceptualizamos productos desde el inicio. Nuestros productos tienen que servir para muchísimos clientes. Entonces, pues todo lo que conlleva conceptualizarlo de una forma universal, global y teniendo en cuenta pues unas cosas muy diferentes a las que estamos habituados a trabajar en proyecto, ¿vale? Aproximadamente OneSight tiene un par de años de vida. Actualmente en nuestro catálogo tenemos más de 50 productos que se nutren de nuestro sistema de diseño, que posteriormente nuestro compañero Juan entrará más en más detalle, y principalmente tenemos mucho producto B2B y muy poquito B2C. Aproximadamente un 90 B2B y un 10% B2C. Entonces son proyectos que a nivel de interacción y demás son muy, muy potentes, muy complejos y muy difíciles. Voy a ir rapidito, ¿vale? Porque tenemos que hablar los cinco y si no, no nos da tiempo, ¿vale? ¿Qué nos encontramos cuando llegamos hace aproximadamente 2 años? Pues bueno, un legacy metodológico en diseño y desarrollo muy fuerte. Las formas se hacían de una determinada forma, muy arcaica, entre comillas, o bueno, old school, por así decirlo, y había mucha confusión de reñar. Un consultor de negocio podía entrar en experiencia de usuario y tomar decisiones de diseño. Era todo como un poco caótico, por así decirlo. Entonces, nosotros cuando llegamos intentamos poner un poquito de orden. Siendo realistas, todavía estamos en ello, poquito a poco. Y bueno, ese sería el primer punto que nos encontramos al llegar. También nos encontramos como una guideline ocultas que eran 100% interpretables y 100% opacos. Esto era un archivo PSD que iba rulando de mesa en mesa, en petit comité, por así decirlo. Y bueno, eran unos componentes muy abiertos, muy, muy feos y no eran ni mucho menos de cerca un sistema de diseño que lo que hemos creado, ¿vale? Hacía falta una visión de producto en los desarrollos. No era una, es una empresa que tradicionalmente siempre se ha dedicado a proyectos con clientes finales y no había esa expertise en desarrollo de producto. Teníamos un portfolio limitado. En un inicio arrancamos el proyecto de OneSight y teníamos 4 o 5 productos en portfolio, pero eso pronto se extrapoló muchísimo y actualmente tenemos más de 50 productos que beben de nuestro sistema de diseño. Había una especie de obsesión cuantitativa. Estaba todo dominado muy fuertemente por consultores de negocio que ponían muy claramente el foco en los nichos de mercado simplemente por los números, no se dejaban guiar por la intuición o por otros conceptos. Hacía falta una visión global. Había muchas vertientes, muchas verticales que hacían lo mismo y no sabían que estaban haciendo lo mismo. Entonces, al final, faltaba esa transversal, que luego veremos cómo nos organizamos dentro de Minsight, que tuviera esa visión holística de todo al completo. Y bueno, y nos encontramos con unos productos desfasados, tanto a nivel de experiencia de usuario como visuales. Era un poco esto lo que nos encontramos. Son dinosaurios de vacaciones. Entonces, bueno, es una falsa tranquilidad.
iba a poner una foto de Benidorm, pero no sabía si iba a haber aquí alguien de Benidorm, entonces, bueno, imagínate que viene la asociación de diseño de Benidorm. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Pues bueno, good design is good business. Este era nuestro mantra. Queríamos comunicar que el valor del diseño podría implicar directamente y afectar y aumentar el negocio, que al final era lo que a ellos les importaba. Empezamos como primera herramienta con el sistema de diseño. Era un discurso fácilmente cuantificable, podíamos hablar el mismo idioma, era muy fácil que ellos vieran el beneficio, la optimización de recursos, etc. No voy a adelantar mucho porque lo va a contar luego Juan, pero bueno, nos articulaba y nos daba muchas facilidades para meter la cabeza, por así decirlo. Empezamos con poquitos productos. A pesar de tener un portfolio grande, decidimos empezar con productos puntuales que iban a ir nutriendo el sistema de diseño en lugar de empezar por los 50 productos a la vez y hacer una auditoría de todos los componentes y demás. El sistema de diseño se conceptualizó en un inicio sin dependencias tecnológicas, pero bueno, a medida que fuimos avanzando, pues se fueron tomando decisiones que también Carlos y Beltrán comentarán ahora. Y bueno, tenía que ser global. Tenemos productos desde la monitorización energética de edificios profesionales hasta la detección de fugas de oleoductos en el océano. Entonces, pues bueno, tenían que ser componentes neutrales que tampoco se casaran con ningún tipo de producto o sector. Vale, este fue otro de los grandes logros. No sé si se entiende muy bien, yo lo he intentado hacer lo mejor que puedo. Y bueno, en el momento que el equipo de UX fue creciendo poco a poco, nos posicionamos de forma transversal, ¿vale? Cada uno de estos palos verticales serían los distintos sectores. Podría ser energía, servicios financieros, edificios, bueno, tiendas inteligentes, etcétera. Y nosotros nos posicionamos de transversal, con algoritmia, service design, etcétera, ¿vale? Dentro de una vertical, esto es como hacer un zoom in, encontramos distintos perfiles dentro de ese equipo que forma una mini startup, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el solution owner, que sería como el dueño de la vertical en su conjunto. Tenemos al product owner, que sería el dueño del producto. Tenemos consultores o analistas de negocio, gente de data, gente de back, de front, de UI, de interacción y de service design. ¿Qué nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo? Que al final, los perfiles de UX, ya sea de front, de UI o de interaction, se posicionan muy en el centro de todo el producto. Entonces hacemos como una especie de puente o de pegamento entre negocio, tecnología y los usuarios. Podíamos optar por tener una posición pasiva dentro de los equipos, como por ejemplo de Observer, pero nosotros decidimos pues tener un rol mucho más activo y meternos de pleno en los productos y participar y pelearnos con quien hiciera falta, ¿vale? Entonces, pues bueno, como digo, somos la unión o el pegamento entre negocio, tecnología y usuarios, y también lo que nos posibilita o nos habilita mucho dentro de las estructuras es poder hablar el mismo lenguaje que el resto. No convertirnos en expertos de data, pero sí hablar un poquito y saber cuáles son las posibilidades que son factibles en nuestro día a día. ¿Cómo es el equipo de UX de OneSite? Bueno, somos aproximadamente 30 personas con perfiles multidisciplinares y entendemos UX como el conjunto de perfiles o personas de interacción, UI y front, ¿vale? Entendemos todo como una misma unidad para al final pues asegurar la máxima calidad de nuestros productos. ¿Cuántos somos? Bueno, este es el ratio típico de un estudio de InVision, donde bueno, se ve la evolución a lo largo de los años de cómo el número de diseñadores versus el número de desarrolladores pues ha ido disminuyendo, ¿no? IBM, por ejemplo, en el 2012 había un diseñador por cada 72 desarrolladores y a día de hoy, o a fecha de 2017, pues hay uno de 8, ¿vale? Y nosotros, actualmente, tanto en Indra como en OneSite, ¿cuántos somos? Pues en Indra tenemos un ratio de un diseñador por cada 250 desarrolladores y en MinSite, pues, bueno, perdón, en OneSite, en la unidad de productos, pues aproximadamente hay un diseñador por cada 50. No estamos en el 2012, pero tampoco ni mucho menos en el 2019, pero
poquito a poco. Estamos contratando gente de todos los perfiles y bueno, poco a poco esta sociedad que estamos creando poquito a poco, este núcleo, pues va evolucionando y ahora Antonio pues va a explicar un poquito más en detenimiento. Thanks. Bueno, quisimos empezar con un poco de contexto para que todo lo que contemos después tenga un suelo, ¿no? Una congruencia y un marco de referencia. Porque en realidad, o sea, lo que queremos explicar con esta charla es cómo realmente un sistema de diseño, ¿no? En realidad es un marco de gobierno, ¿no? Dentro de una sociedad y como todas las sociedades son un reflejo de la sociedad mayor que la contempla, ¿no? Es casi como si fuéramos un pequeño brazo fractal, ¿no? Al final las estructuras se van replicando y muchas veces la evolución de la misma es un espejo de cómo ha evolucionado en otras ocasiones, ¿no? Otros grupos humanos. Porque en realidad, perdón, me equivoqué de ordenador. En realidad, no lo vemos tanto como un sistema de diseño, ¿no? Sino también como más que nada como un sistema social, con sus códigos, rituales, costumbres, artefactos, y en realidad lo comprendemos que se entiende por dos grandes áreas, ¿no? Toda la parte cultural que nos describe como pequeña sociedad y el lenguaje, ¿no? Que utilizamos para comunicarnos y que se está convirtiendo en nuestros posibles objetos materiales, ¿no? Siendo nosotros una unidad de construcción de producto. Al final todo esto, pues, lo enmarcamos dentro de nuestra sociedad vive en un contexto tecnológico, ¿no? Entonces es muy equiparable a todos los descriptores de la evolución, de las evoluciones de las sociedades que realmente se basan en el nivel de tecnología y el nivel de información que se transmiten entre sus miembros. Otra vez. Entonces, básicamente nuestra sociedad tiene estas distintas divisiones, ¿no? Todas las herramientas que pueden ser nuestros artefactos, toda la parte de gobierno que rige nuestras relaciones, cómo realmente vamos contribuyendo, toda la parte que hay de soporte entre los distintos miembros de esta sociedad y todas las costumbres, ¿no? Que van haciendo que esto sea perdurable en el tiempo y pueda evolucionar. Entonces, básicamente, esto se describe en artefactos y en los constructos sociales que actúan como cohesionadores, ¿no? Y también como elementos que nos ayudan a que todo vaya más fluido. Porque realmente lo que vemos es que todo va evolucionando, ¿no? Entonces, una de las principales reflexiones que tenemos es que dentro de un sistema, y repito, no estoy hablando de un sistema de diseño, ¿no? Sino de un sistema en general, va evolucionando y con el tiempo va incrementando su complejidad. Y hablando de nuestra forma de trabajar, ahora sí, dentro de un sistema de diseño, nosotros vemos uno de nuestros artefactos principales que son las fuentes de verdad. Más adelante hundaremos, pero lo que hemos aprendido que es que realmente lo que es el sistema de diseño, lo que es nuestra fuente de verdad, va evolucionando dependiendo las capacidades que va teniendo el grupo de construcción. Si cambias, please. Realmente, como hemos visto, o sea, esto va aumentando de grado de complejidad, ¿no? Estos serían como distintos estadios que puede tener un grupo. Esto está basado, yo creo que cada empresa o cada grupo de diseñadores tiene su propia evolución, ¿no? Pero por lo menos esto ha sido la nuestra, ¿no? Desde unas guías heterogéneas que solo vivían unas concepciones de marca, hasta aumentando el grado de complejidad, ¿no? Entonces, cosas que hemos comentado con Alfonso realmente, o sea, del eterno debate, ¿no? Que es un sistema de diseño. Para nosotros un sistema de diseño va variando su definición. Y esa definición de que sea una cosa u otra depende del estadio, ¿no? De esta micro sociedad. Entonces, lo que notamos que al principio, toda la parte de relaciones, y eso es más jerárquico, ¿no? Viene un ente abstracto de marca y te dice qué colores poner, ¿no?
pero después ya cuando vamos evolucionando esto hacia algo más específico, van apareciendo perfiles más más especializados, ¿no? Como puede ser un diseñador UX o un diseñador UI. Entonces, quizás tu fuente de verdad, ya está ya de estilos, se convierte en fundamentos de tu posible diseño y tienes un archivo de sketch ahí con unas interfaces o algunos componentes, ¿no? Luego después, pues esto va aumentando su grado de complejidad, ¿no? También el grupo se va haciendo más complejo, se va disipando, pero también esto tiene que ver de la misma fuente de verdad. Entonces, a lo mejor ya tienes tienes componentes desarrollados, aparecen otros perfiles que no comprendían el marco original de tu grupo, ¿no? A lo mejor ya al final se van creando otras disciplinas dentro de esta microsociedad y aparece desarrollo, ¿no? Entonces, ya los descriptores en nuestra fuente de verdad se hacen un poquito más complejos, siempre aprovechando el aprendizaje anterior, ¿no? Y también los grupos se pueden separar más. Y con el tiempo, pues también este grado de especialización va aumentando, ¿no? Y al principio puede haber perfiles que ni siquiera habías contemplado que formaran parte de tu posible organización, pero que sin embargo ya están empezando a describir tus interfaces, ¿no? Como lo que queremos empezar a trabajar ahora de introducir arquetipos dentro de nuestro propio sistema, que incluya definiciones ya del backend de los productos, ¿no? Pero esto era lo que les decía, ¿no? La definición va cambiando acorde a la capacidad de construcción del mismo grupo. Bueno, bajándolo un poco más a tierra. Siguiendo la alegoría de la sociedad, bueno, empezamos con la parte visual, que es, digamos, el lenguaje primitivo de una sociedad. Digamos que tenemos diferentes tribus, todos entre ellos se comunican de alguna manera por signos, por ruidos, y tenemos que unificar todo ese lenguaje para poder crear una sociedad viable. ¿Cómo? A través de una serie de valores. Esos valores lo que hacen realmente es ayudarnos en la toma de decisiones. Bueno, son bastante lógicos a nivel de diseño y, bueno, os voy a contar un poquito cada uno. La accesibilidad no es solo porque los clientes lo piden, porque trabajamos para muchos de los productos van a instituciones del Estado, sino porque obviamente tiene que ser usable por todo el mundo y queremos que así sea. ¿Esto qué nos ayuda? En el fondo, bueno, estableciendo ya este punto, nos ayuda a tomar determinadas decisiones. Todo el tema de colores, de contrastes, de cómo utilizamos las capas, de las tipografías, de los tamaños, de los espacios, incluso de cómo modulamos los componentes. Bueno, un poquito más. Al final, es muy importante cómo la interacción hace que tu producto sea accesible. Al principio, cuando empezamos, pecamos un poco más de empezar por algo más visual y nos dimos cuenta que teníamos que rebajarlo un poco para poder ser accesibles. Escalabilidad, era un poco lo que comentaba Marcos, tenemos que ser globales. Esto va a muchos tipos de productos, con lo cual no podemos personalizar demasiado. Vuelvo a lo de antes. Tuvimos un primer acercamiento del sistema con ayuda de Readability, en el que se proponían demasiados colores o que cada producto cambiase de color, y eso para una pequeña escala nos venía bien, pero a la larga, con más de 50 productos, se nos iba a hacer insostenible, porque iba a haber, yo qué sé, pues 10 productos morados, 10 productos azules, y sin ningún tipo de conexión entre ellos. Con lo cual, pues otro paso hacia atrás, tuvimos que simplificar un color base y principalmente neutro, como es el azul, que no tiene un significado directo sobre la interfaz, y a partir de ahí jugar con los colores básicos que tienen significados, como el verde, como el rojo, como el naranja. Hemos incluido un morado para temas de información. Todo, digamos, a un tamaño relativamente de grande y simplificado lo máximo posible. Todo esto, bueno, un ejemplo. Al final vemos que casi todo lo construimos mucho a nivel de módulos, da igual que sea web, y estemos hablando de, yo qué sé qué es eso, de una bomba de energía, o que estemos hablando de una aplicación mobile. Más ejemplos. Bueno, temas de en tiendas, reconocimiento de imágenes. Esto creo que es para una ciudad. Es temas de gestión de campañas de promoción dentro de un ayuntamiento.
vemos que ese tipo de herramientas tienen que ser, vuelvo a lo de antes, tienen que ser accesibles, tienen que ser usables y sobre todo en instituciones públicas. Vanguardia, bueno, esto es bastante obvio, si no estamos más o menos modernizados, si estamos anticuados no vendemos nada. Indra, parece que empieza a entenderlo, no todo el mundo lo entiende todavía, pero poquito a poco se lo vamos demostrando. Bueno, todo esto está muy bien, pero queremos pararnos un poco en estos dos últimos puntos. La colaboración, bueno, tienes que ir dando ahí, es complicado seguir el rollo. Vale, desde un inicio, sobre todo por coger velocidad y hacerlo muy rápido, la toma de decisiones se centra principalmente en pocas personas. Digamos, en el equipo más core, que puede dedicarle tiempo a hacer este tipo de desarrollos. Nuestro pequeño producto, que es pues bueno, pues la parte de UX, la parte de UI y todo muy unido con la gente de front. Y poco a poco esto tiene que salir hacia afuera. Transmitimos todo este conocimiento a nuestro equipo más cercano, nuestro equipo core. Esos 30 que estábamos hablando, que hablaba Marcos, que somos en OneSight, pues digamos que es este círculo cercano, que poco a poco tiene que ir consolidando nuestras hipótesis y tiene que ir validando lo que nosotros hemos ido pensando, porque claramente, seguramente iremos encontrando puntos de mejora y muchos errores que vamos cometiendo. La idea es que este equipo core, poco a poco, vaya haciendo suyo el sistema de diseño. Antonio, ¿por qué te mueves? Pregunta. ¿No crees que a lo mejor esto que has comentado antes de construir todos los módulos y cómo está, se puede correr el riesgo de limitar mucho creativamente al diseñador? Te lo cuento luego, ¿vale? Te lo uno luego. A ver, dame una para atrás y una para adelante que me enteré. Vale, nuestro equipo cobre. La idea es que poco a poco se vaya unificando y se vaya uniendo hacia el centro del sistema de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que al final no solo desarrollamos 4, sino que lo tenemos que desarrollar esos 30. Poco a poco vamos encontrando, pensando flujos de contribución y de comunicación para que todo esto, o sea, para que esos 30 que aunque estén dedicados en producto, vayan participando activamente en el sistema de diseño. Esto es muy importante porque al final acaba provocando un sentimiento de pertenencia y acaba haciendo que 30 personas básicamente lo hacen mejor que 4, seguro. Poco a poco, ¿qué va pasando? Que vamos a encontrar también proyectos satélite. Ya no es tanto producto, sino pequeñas cositas que van saliendo en el día a día que nos ayudan pues a hacer pruebas locas y a consolidar ciertos puntos. Esto lo uno con el siguiente punto, que es la evolución. Es un poco unido con la vanguardia. Si nos quedamos atrás, pues nos quedamos fuera. Esto tiene que ir creciendo y cada mes que pasa sale una tecnología nueva o una forma nueva de trabajar. Esto que va a ayudar, que este equipo core central, que estamos todos ahí en la misma zona, esos 30, pues poco a poco los equipos vayan siendo más independientes y podamos expandir todo este sistema de diseño para que Indra, que tiene muchos equipos deslocalizados, puedan trabajar sin estar codo a codo con nosotros. Ahora mismo, poco a poco lo vamos consiguiendo, tenemos equipos en Barcelona, en Sevilla, en Sudamérica, que con poco contacto pueden ir trabajando con el sistema de diseño sin demasiadas dificultades. ¿Cómo hacemos esto? Flujo de comunicación, flujo de contribución y gobierno. Flujo de comunicación, un poco de nosotros hacia afuera. Está muy bien todo lo que pensamos, pero todo el mundo tiene que saber lo que vamos cambiando, lo que vamos consiguiendo, lo que vamos mejorando y nuestras ideas nuevas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? A nivel técnico, bueno, nosotros trabajamos con Sketch porque nos gusta más, estamos acostumbrados y para que no nos quiten los Mac. Básicamente, bueno, pues si hay algo nuevo, la potencia está en la librería de componentes. Realmente el archivo de Sketch sirve de apoyo, pero realmente todo tiene que estar reflejado en la librería. Así que cualquiera con un enlace se lo descarga en su ordenador y tiene acceso absolutamente a todos los componentes. Bueno, que luego lo contarán más allá, pero están todos reflejados en código. Lista de correo, distribución, bueno, pues típico. Si tengo algo que contar, pues se lo cuento a todos, se lo envío de golpe. Comunicación directa, pues a través de Slack, a través de correo o incluso pues en la misma oficina.
si tienes cualquier problema, si tienes cualquier idea, pues o soporte, pues al final es lo mejor. Bueno, en la última actualización, como había muchos cambios, hicimos algún workshop explicativo, tanto a nuestro equipo core, para que tengan la visión más clara de lo que nosotros queremos transmitir, y a los equipos externos, para que vean y entiendan cómo nosotros lo pensamos y no cojan caminos diferentes. Y bueno, luego lo que llamamos comunidad, poco a poco lo que pretendemos es ir construyendo comunidad de diseñadores y comunidad de desarrollo dentro de la empresa que haga que todo esto pues sea más directo y mucho más simple. Flujo de contribución, pues bueno, yo ya te he contado todo lo que he hecho, ahora cuéntame a mí pues qué necesidades tienes, qué errores encuentras, qué nuevas ideas, qué vas descubriendo, qué has testado con usuarios en tu producto y qué podemos básicamente mejorar en el sistema de diseño o evolucionar. ¿Cómo? Pues bueno, identifícalo, haz una propuesta descriptiva, si me envías un sketch, pues mucho mejor que si me lo envías por correo. Haz una presentación, lo podemos refinar, ver en qué cosas hay que corregir para que sea usable por más de 50 productos. Lo evaluamos y básicamente pues lo incluimos en el sistema de diseño y lo comunicamos. Gobierno, y aquí uno un poco con tu pregunta. Al final está claro que un sistema de diseño limita de alguna manera la creatividad de un diseñador. Es verdad que esto es producto, sobre todo es B2B, entonces tenemos que centrarnos mucho en la interacción. Cuesta mucho comunicar esto a los diseñadores porque se lo toman como que les cortas un brazo, en plan que no les dejas hacer, pero yo transmito que realmente lo que le estamos quitando es las partes que te aburren. O sea, que es verdad, se sienten sin demasiada libertad. Intento transmitirles que no, o sea, que tienen que olvidarse de pues las tonterías de una tabla, de login, de cuatro cosas que van a ser siempre iguales y que se dediquen en la funcionalidad core de su producto. Si tú tienes que, yo qué sé, es que hay productos de muchos estilos, es procesos electorales a una central nuclear, con lo cual hay muchas formas de representar las cosas y que no están hechas en el sistema de diseño, no lo hemos cubierto, con lo cual tienes tiempo para poder liberarte. Tampoco hacemos páginas web para Coca-Cola, entonces tampoco hay mucha opción de hacer algo súper visual. Dicho eso, para gobernar, bueno, estamos un poco en construcción, esto no significa que lo hayamos conseguido todo, pero es básico el conocimiento compartido. Cuanto más se aprenda la gente, menos se lo tengo que contar yo, o se lo tenemos que contar nosotros. Si alguien de un equipo de Barcelona ya trabaja con el sistema de diseño, los que trabajen alrededor de él no van a necesitar que yo se lo cuente, sino que entre ellos se reparten ese conocimiento. La colaboración entre equipos, estamos muy acostumbrados a tratar con otros equipos. Oye, pues me llama otro de otro, incluso de la gente de consultoría que no hace producto y nos pide colaboración o nos pregunta dudas. Bueno, pues básicamente es comunicación directa. Validaciones rápidas y centralizadas. Bueno, tarde o temprano hay que validar todo esto, no siempre todo el mundo tiene el expertise, entonces lo interesante es por lo menos no hacer un cuello de botella, y cuanto más rápido se valide y los cambios se propongan, pues mucho mejor. Al final todo esto es mucho más simple y es a lo que queremos conseguir con una estructura fija y sencilla, es decir, si todo es muy fácil y si cambia y si las reglas son sólidas, si yo tengo un grid de 8 píxeles, no hay ningún tipo de duda, que todo el mundo lo haga así. Eso ya no lo tengo que contar, ya ese error no se comete y ese gobierno es mucho más sencillo a largo plazo. Y bueno, no seríamos nada, absolutamente nada, la parte visual sin la parte de desarrollo, porque bueno, lo contará Carlos, pero nada de lo que yo hago, si no está en código, no vale para nada. Bueno, yo os voy a hablar de otra pata de todo esto. Tenemos el sistema de diseño, tenemos la sociedad, como hemos hablado antes, tenemos la cultura, tenemos el lenguaje, que es lo que hemos creado y lo que os ha mostrado Juan. Y tenemos el problema de cómo transmitimos esa cultura y ese lenguaje a los individuos que forman parte de esa sociedad.
los individuos que forman parte de esta sociedad ahora mismo son el grupo de diseñadores y de desarrolladores que estamos trabajando o que están trabajando con nosotros en la compañía. Entonces, siguiendo con la alegoría de que somos una sociedad, estos individuos, pues lo primero que hacen sería pues el nacimiento, lo que interpretamos nosotros como que llegan a la empresa, digamos. Cuando llegan a la empresa, en ese nacimiento, lo que hacemos nosotros es dotarle de todas las herramientas que van a necesitar a lo largo de su proceso. Es decir, les damos el ordenador, les facilitamos las herramientas, les configuramos el email, el Slack, le damos acceso a los repositorios, etcétera. Y como segundo paso, les damos un curso de formación. Digamos, el curso de formación nuestro dura aproximadamente entre una semana y 10 días, en los cuales estos individuos adquieren los conocimientos que van a necesitar después. La formación consiste en un curso de Vue.js. Nosotros hemos elegido Vue como el framework para desarrollar todo el sistema de diseño y también el resto de productos. Después de que hayan hecho el curso de Vue, les ofrecemos una guía de buenas prácticas que hemos desarrollado el grupo Core para asegurarnos de que todos los desarrolladores utilizan las mismas buenas prácticas entre todos. Les damos acceso a una documentación propia que hemos configurado para que sepan cómo desarrollar los distintos productos y que puedan tener ahí toda la información para su desarrollo. Les damos una introducción al sistema de diseño, eso es acceso al Sketch y también al propio sistema de diseño y sistema de componentes, que luego el compañero Beltrán nos va a contar. Y por último, la última parte del proceso es un POC o un ejercicio en el cual van a poner en práctica pues todos los conocimientos adquiridos. Este ejercicio es el desarrollo de un producto en miniatura, donde van a poder pues desarrollar un poco las tareas que después se van a enfrentar. Con este proceso, pues el individuo ya llega al proceso de adultez, que es que cuando ya posee la capacidad de tener los conocimientos para desarrollarse por sí mismo. En este proceso, pues ya el individuo o el desarrollador se mete dentro ya de un producto, de una de las verticales que os contó antes Marcos, en un proyecto, digamos. Entonces ya empieza a trabajar con otro equipo, ya es autónomo, ya tiene las herramientas y este proceso de adultez pues tiene sus ceremonias, digamos, dentro de toda sociedad. Adquiere la asunción de derechos y deberes como parte del equipo, como parte del grupo. Tiene la aceptación de la comunidad ya como miembro de pleno derecho en la misma. Se le ingresa en un proyecto o se le da una función determinada dentro del equipo. Y ya tiene la capacidad de participación en la comunidad, es decir, ya puede proponer cambios o proponer ideas que tenga, etcétera. Una vez que ya están, que ya somos adultos, digamos, en esa sociedad de individuos, tenemos el reto de la comunidad, de enfrentarnos al común, a socializarnos con los demás. Entonces, uno de los rituales que tenemos nosotros en nuestras oficinas, lo hemos llamado la Kinkis, una reunión quincenal. Igual que la Daily lo usan para las reuniones diarias, las quincenales pues las hemos llamado Kinkis, en la cual esta es una reunión donde nos juntamos todos los miembros de la comunidad, todos los individuos, y la dividimos en tres partes. La primera parte sería un intercambio de dudas, un poner los problemas técnicos que haya tenido cada uno o la información que posee, pues ponerla en común entre todos. La segunda parte sería
expresarles o comunicar los avances y novedades que ha tenido el sistema de diseño en esos 15 días, que tienen que tener en cuenta, qué bugs han sido corregidos, por qué versión, en qué versión nos encontramos. Y la tercera pata, digamos, de esta reunión es un proceso de formación continua que algún miembro del equipo ha trabajado pues algún tema en profundidad, ¿vale? Sobre todo un tema técnico que podría ser pues el cambio al CLI3, el uso de Nux o el uso de alguna librería con la que se haya peleado o ese tipo de temas. Bueno, no me voy a levantar porque voy a tener que hacer cosas. Lo que no sé es cómo voy a... Igual te puedes acercar un poco y sujetar el micro de vez en cuando. ¿Hay algún desarrollador en la sala? Aparte de los de Minsight, obviamente. Ex, vale. Lo digo porque un poco mi función es coger lo que os han contado y bajarlo a tierra y que se pueda usar algo, ¿no? O sea, que haya, digamos, la conclusión de todo el proceso de trabajo que os están contando. Entonces, mi idea, que no sé hasta qué punto os interesa o no, pues es enseñaros en qué es, o sea, cuál es el parto de todo esto, ¿no? Los componentes son un poco lo que nos... Bueno, ahora puedo yo. Los componentes son un poco lo que hace que todos los desarrolladores del equipo hablemos un lenguaje común o hablemos en torno a algo, ¿no? Siguiendo con las metáforas, sería como el fuego en el centro del poblado, donde todos nos sentamos a charlar. Es un lenguaje diario, o sea, es una comunicación diaria. Todos los días recibimos dudas o peticiones o bugs o críticas sobre nuestro sistema de componentes y sobre lo que y sobre la periferia del sistema de componentes que veremos en un momento, ¿vale? Porque no es solo un sistema de componentes, hay que desarrollar muchas más cosas para que aquello esté completo. Bueno, ideación de necesidades de la comunidad, esto surge dentro de cada vertical, dentro de cada producto que veíais antes, se van repitiendo necesidades muy habitualmente. Entonces llega un momento en el que decidimos que eso tiene que ser parte del core de la librería. Ese es un momento bastante crítico porque lo tienes que hacer muy bien para que valga a todos los productos. Vale, tenemos una necesidad muy clara, pero ahora tenemos que integrarla. La evolución es algo más sencilla, es sobre cosas que ya tenemos hechas que nos vayan diciendo cómo lo podemos mejorar. Es un poco más fácil porque es simplemente hacer mejor lo que tenemos. Y bueno, luego hay una parte de testing y debugging que es súper, súper positiva, que es que tenemos pues eso, 50 productos que están probando nuestra librería todos los días. Y tenemos un canal abierto con ellos. Entonces es bastante fácil testar y debuguear los componentes que tenemos. Y además es un entorno, generalmente cuando la gente está en producción sabes que no va a tocar nada, va a dejar las cosas como están, pero en las ramas de desarrollo pues enseguida actualizan la librería de la última versión y aquello falla por todos lados o funciona perfectamente. Entonces es muy rápido para nosotros trabajar con un equipo tan grande y tener la librería más o menos a punto. ¿Me seguís todos? Sí, ¿verdad? Vale. Lo que os decía antes, que la librería de componentes, ahora mismo trabajamos con 4 repositorios y en cuanto modificas el principal, que es el primero, el de los componentes, tienes que habitualmente modificar el resto. Estos repositorios son el de componentes, le vamos a hacer un vistazo por si a alguien le interesa cómo es esto. Esto es el repositorio de componentes, ¿vale? Aquí tenemos una carpeta de paquetes y cada una de estas carpetas es un componente que vamos toqueteando, ¿vale? Dentro de esos componentes tenemos nuestro tema con los equivalentes hojas de estilo. Esto es un poco lo que genera el sketch que a nosotros nos llega en forma de Zeppelin, que para nosotros es una palabra que nos gusta bastante, es nuestra fuente de verdad, la fuente de verdad primigenia, es este Zeppelin. Si hay alguna duda, yo vengo aquí. Pero claro, yo vengo aquí porque lo tengo y porque más o menos estoy en el core. Los desarrolladores no tienen esto, ni falta que les hace. Para los desarrolladores la fuente de verdad es lo que genera este código de aquí, que a fin de cuentas es este sandbox, por llamarlo de alguna manera, que es esto de aquí. Esto es lo que ve un desarrollador, ¿vale? Dentro de su proyecto. Si yo
El canal de comunicación entre la fuente de verdad primigenia y la fuente de verdad, digamos, pública, que serían los componentes, yo la lío, pues va a haber una incongruencia que, si no se soluciona rápidamente, pues se va enquistando y puede acabar dando lugar a malentendidos importantes entre producto, el product owner, en fin. O sea, hay que tener cierto cuidado entre lo que es la verdad primigenia que tenemos aquí y lo que luego nosotros parimos en código, ¿vale? Que al final es lo que la gente ve, ¿vale? Hay un pequeño problemilla. Y bueno, esto es todo lo que nos han pedido que hagamos, ¿vale? Son plenamente funcionales, lo único que están vacíos de función, o sea, están vacíos de contexto, digamos. Dicho esto, nuestro sistema de componentes no se instala de manera autónoma. O sea, nuestro sistema de componentes vive en un entorno más complejo, que es este de aquí, que lo vamos a ver en un momentito. Nuestro sistema de componentes vive en este CLI, que es Command Line Interface. Es una manera de que nosotros generamos proyectos muy rápidamente con nuestra marca, nuestro sistema de componentes y nuestras directrices, para que nadie empiece un proyecto desde cero y lo empiece como él quiera. Porque, claro, tú puedes generar un botón sin problema, pero lo que no puedes hacer es generar una plantilla entera. No puedes generar una plantilla entera, como voy a hacer yo ahora. Inicio un proyecto de Vue. Perdón. Y llamando a nuestro repositorio del CLI, ¿vale? A esto le llamo demo. Y esto me va a permitir generar un proyecto rápidamente integrando la librería de componentes, que eso es lo fácil, y todas las templates que nosotros queremos que estén disponibles. Uy, perdón. Vale, aquí le digo que me instale el paquete. No queremos test. Y queremos instalar las dependencias. Esto es Node, que es súper habitual para generar proyectos. Se baja las dependencias en NPM. Las instala y por debajo también nos deja disponible un servidor de desarrollo que podemos levantar y trabajar en local muy fácilmente. Esto tardará muy poquito. Y bueno, es muy importante tener este repositorio del CLI alineado con el repositorio de los componentes. Es decir, si hay un bug en los componentes que implica cambiar el CLI, pues te tienes que unir a este repo y es constante, ¿vale? No es que la librería de componentes sea autónoma, tiene bastantes dependencias. Si yo arranco esto, tenemos un proyecto funcional 100%, que se refleja también en los sketch, en los Zeppelin, o sea, esto viene dado, quiero decir, ¿vale? No me lo he inventado yo. Y aquí lo tenemos. Tenemos la plantilla de login, tenemos la internacionalización puesta, tenemos los servicios de login ya hechos. Bueno, se avanzan muchas cosas, que esto enlaza con lo que contaba Antonio, de que nuestros artefactos evolucionan en el tiempo en función de las capacidades que tenemos, ¿no? Pues ahora nuestras capacidades nos han llevado hasta aquí y dentro de un tiempo pues nos llevarán un poco más lejos. Por otro lado, tenemos la documentación de la librería de componentes y la documentación de las buenas prácticas y las normas de conducta, digamos, de la sociedad, que es lo que comentaba Carlos antes. Esto se refleja en este sitio de documentación que tenemos aquí, que más o menos viene a poner en claro todo lo que ocurre dentro del CLI. Y luego está este otro que viene a poner en claro la documentación de los componentes. Vale, aquí están los componentes que han pasado la fase experimental, que ya se pueden usar y que han sido aprobados sobre todo por la parte de visual, ¿vale? Y bueno, tenemos tanto cómo usar la librería como pues digamos un ejemplo que se puede, digamos, modificar
en vivo, podemos cambiar aquí a tiempo real. Esto es útil también para la gente de diseño que no tiene el proyecto y no puede levantar un servidor porque no, ni saben ni tienen por qué saber. Aquí pueden más o menos ver un poco cómo funcionan y ver un poco los parámetros de configuración que tiene cada componente, que es bastante útil. Vale, y eso es un poco lo que os quería enseñar. Y vale, esto es lo que os contaba antes, que la verdad absoluta al final se queda reflejada en el código que nosotros hacemos. Yo consulto a diario las fuentes primigenias, pero si yo la lío y yo no me doy cuenta, o el core no se da cuenta, los desarrolladores tampoco, y la gente de producto o de negocio tampoco. Entonces ahí hay que estar muy atento. Nosotros trabajamos con NPM, con GitHub para el CLI y bueno, y luego con los sites de documentación, que es lo que os acabo de enseñar. Una de las funciones más importantes, y de la mía personalmente yo creo que de las más importantes, es dar soporte a toda la comunidad de desarrolladores. Es una conversación diaria donde yo trato de transmitir seguridad en nuestro sistema de diseño. Si algo no funciona, no hay ningún problema, lo arreglamos enseguida, o si algo no funciona es que no lo saben usar. Pero bueno, la cosa es que los desarrolladores sientan que la librería que están usando está viva y que si algo falla se arregla rápidamente. Yo trato, o tratamos dentro del core, de acompañarles en el desarrollo del producto, que nunca se queden parados, que si tienen algo que no saben hacer, independientemente de que sea parte de nuestro sistema o no, tratar de ayudarles y que seamos un poco la red de seguridad. Si hay alguna funcionalidad que les han pedido que no saben hacer, aunque no la vayamos a meter dentro del core, pues estamos ahí para echar una mano. Y luego tenemos una parte de evaluación de los proyectos, que de hecho eso nos lo piden muchas veces. Gracias. Para que nos lo piden muchas veces, porque los proyectos tienen que ser escalables y a veces por prisas o por razones varias se desarrolla rápido y mal, y hay que luego poner un poco de orden, ¿no? Hacemos una labor de auditoría que es muy clara cuando el proveedor es externo a la casa. O sea, tenemos pues el manual de buenas prácticas que habéis visto. Digamos que cuando nos entregan un proyecto pasamos por ahí, porque ellos tienen ese material disponible todo el rato. Entonces, si no han cumplido con esas buenas prácticas que nosotros pedimos, el producto se echa para atrás y lo tienen que rehacer. Bueno, somos el canal de la transmisión de la fuente de verdad, voy a dejar de insistir en eso, y luego nos encargamos de evolucionar el producto y de transmitirlo a través de Slack, de Trello, de todos los canales de comunicación que tenemos, para que actualicen, que prueben, que rompan el producto y que nos digan en qué podemos mejorarlo. Y bueno, por último, si tuviéramos que desarrollar el producto solo desde el core, estaríamos perdidos. Bueno, el producto, el sistema. Entonces tenemos un modelo, digamos, de desarrollo colaborativo a través de una funcionalidad de NPM, que puedes usar el repositorio de código fuente original como módulo de tu proyecto. Esto sonará un poco a chino, pero bueno, digamos que puedes usar el código fuente como si fuera un módulo cerrado, ¿no? Como lo que es un NPM habitual. Entonces, si un desarrollador encuentra un bug, puede corregirlo sobre la marcha. Luego hace una pull request, validamos eso, un poco como lo contaba Juan, es análogo a lo que hace Juan en la parte visual, pues lo hacemos también en la parte de código. Si encuentran un bug, pues antes que poner una tarjeta en Trello, que lo hagan ellos y que nos pasen el trabajo hecho. Y ese sería un poco mi papel. Thanks. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué quisimos enseñarles también la parte del código? Hay dos razones principales. A ver, ¿quién se anima? Claro, claro, al final, o sea, nosotros creemos que al final el fin último de un sistema de diseño es expresarse en código, ¿no? Al final va aumentando el grado de complejidad dentro de nuestra sociedad, la complejidad de los artefactos que podemos construir. En realidad, pues estamos haciendo productos digitales, ¿no? Que se expresen a través de código. ¿Y la segunda? Acuérdense de lo que hablamos, lenguaje, que es lo que tú dijiste. El lenguaje, las sociedades están comprendidas por lenguaje y cultura, ¿no? Lo que tú dijiste es nuestra parte del lenguaje. ¿Por la parte de cultura? No, si se rinden, ya lo digo yo. Bueno, al final, las sociedades evolucionan de forma multilineal, ¿no?
como le decía, al principio el grupo era más de puros diseñadores, ¿no? Se van agregando nuevas tribus que pueden ser los desarrolladores, y muchísimas cosas de los rituales y de los artefactos que tenemos en diseño es precisamente por lo que hemos aprendido a los compañeros de desarrollo. Toda la parte, el control de repositorio, la manera de dar soporte, la manera de gobernar, el esquema que seguimos ha sido replicando el esquema de desarrollo, la forma de contribuir también. Entonces es importante, ¿no? Al final, mientras más complejo se va haciendo tu sociedad, mientras más diversos son los perfiles, más capacidad de hibridación, ¿no?, interna se va haciendo. Entonces es más rico la sociedad en la que habitamos. Entonces, ya por último, les quería contar un poco de la visión con la que hacemos esto, ¿no? O sea, creemos que todo el poder que tiene el diseño, ¿no? La fuerza que tiene tener un pensamiento de sistemas de diseño o design ops o UX. Al final, eso creemos que tiene un poder de transformación en la cultura de la compañía, ¿no? Al final esto pues es un empujón más a modernizarse y a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y también estar como dijo Juan, ¿no?, quitando las cosas sencillas para pensar en las cosas complicadas. Entonces, creemos que realmente el diseño tiene un poder de transformación cultural dentro de la compañía, ¿no? Entonces, esta cultura va generando nuestras reglas, ¿no?, decisión para enfrentar el futuro. Y si tenemos reglas, las reglas sólidas, claras, para decidir a lo que vamos a enfrentar, pues ya tenemos una dirección clara, ¿no? Y sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, y lo vamos a hacer con bases sólidas. Bueno, sería todo. Muchas gracias por la atención y hablamos ahora. Pues ahora viene el momento perfecto para hacer preguntas, que seguro que todos tenemos. Y Víctor, ¿tenemos dos para el micro o algo así? ¿Sí pueden? ¿Preguntas? Hola. Venga. Buenas. La duda era más, habéis hablado de que tenéis, os enfocáis principalmente en B2B, pero también tenéis algo de B2C. ¿Cómo conseguís adaptar este sistema de diseño que está claramente enfocado a B2B para que ese B2C no se quede un poco corto? A ver. Este micrófono se me queda. Bueno, pregunta complicada, la verdad. Lo cierto es que a partir de que es B2C, realmente el sistema de diseño en sí no hace mucha falta. Me explico. Hace falta para desarrollar más rápido, pero a nivel visual sí que podemos darle otra visión. Podemos enfatizar colores y seguramente, si no está en el pliego, por decirlo de alguna manera, si no está en los requisitos, seguramente no necesite esos niveles de accesibilidad. Entonces podemos jugar un poquito más con temas visuales y tal. A nivel B2C se han aplicado un poco más en un par de aplicaciones móviles que igual dejan jugar más con colores y con contrastes más sencillos. Entonces ahí sí que se rompen un pelín las reglas. Realmente no es tan estricto. Bueno, para mí no es tan estricto, para Antonio es mucho más estricto. Yo en general dejo bastante libertad y considero que el diseñador tiene que tener mucha libertad. No me toques lo que está hecho, pero lo que no está hecho, tienes toda la libertad del mundo. Explora y decide sobre la marcha lo que sea mejor para el usuario. O sea, no es lo mejor para el sistema, es lo mejor para el usuario. Y si el fondo tiene que ser azul, pues rompes el sistema y el fondo es azul. Eso Antonio no lo ve así tan claro, pero para mí yo sí tengo un poco más esa visión más abierta. Y es verdad que en B2C te deja jugar un poquito más y puede ser más visual que en una herramienta más seria, digamos. Hay un balance, ¿no? Al final esto es como cuando tienes una educación artística formal, ¿no? O sea, los dos primeros años te construyen, aprendes todas las reglas posibles para que luego puedas precisamente romper esas reglas, ¿no? Al final tienes criterio. Si es un caos desde un principio, pues entonces puede salir cualquier cosa. Pero si realmente sabes que estás rompiendo, pues también te permite también aportar, contribuir y argumentar, ¿no? En los casos que yo vea algo. ¿Te ha resuelto? ¿Alguna pregunta? Juan, la librería de componentes que tenéis, que supongo que será para otras plataformas, además de estar en constante actualización, supongo,
¿cuál es vuestra filosofía respecto al crecimiento de esta biblioteca? Es decir, si, por ejemplo, tenéis que hacer una aplicación para pedir un taxi y ahí creáis un nuevo componente que es, va a ser el tema de los mapas y localización de la persona, ¿todo eso vuestra filosofía es añadirlo? O sea, ¿añadir cuantas más cosas a esto mejor, quitando flexibilidad al diseño, o solamente cosas generalistas tipo tablas, botones y tal? Un poco de las dos. Es decir, si sale en un producto con un copo de nieve, si es único, no merece la pena añadirlo al sistema. Bueno, merece la pena tenerlo en mente, pero no meterlo en todo el proceso para añadirlo al sistema. Para añadirlo al sistema tiene que haber, se tiene que replicar en cierta manera y tiene que ser útil para otros. Y no es un proceso sencillo, porque es un poco lo que explicaba Beltrán. Primero tiene que estar reflejado en código, eso es fundamental, no solo vale compensarlo en diseño. Tiene que funcionar y funcionar muy bien. Entonces, para conseguir eso es un proceso largo. No vale que a cada uno se le ocurra una idea y venga a meter y tiramos de una biblioteca infinita. Hay que intentar filtrar un poco por lo más replicable y lo, por lo más, no sé cómo explicarlo, lo que se convierta más en un componente que conviva con otros de forma sencilla. Posiblemente si tú pones un mapa que has utilizado por una aplicación de taxis no te sirva ese mapa para una aplicación de gestión de centrales eléctricas porque es un campo muy muy diferente. Entonces es que hay que tener cuidado, hay que jugar un poco con eso. Si hay cosas nuevas que salen, que podemos ver que sirven en otros productos, y entonces se incluye en ese flujo de contribución que explicaba antes, pero no sirve, no todo. Lo fundamental es que tenga un reflejo en front y funcione bien y aplicable a todo. Lo bueno es que es muy orgánico este proceso. Te vas dando cuenta muy fácil esto de las cosas que merecen la pena meterse al sistema. Vale, y una última pregunta para Antonio. Has puesto una diapositiva de guía de estilo, que de eso pasa fundamentos, sketch, tal, y eso componentes. Bueno, hace falta que la pongas. Bueno, vale. Va a llegar, ahí está. Ahí está esa. Vale, quería saber si tienes alguna zona que enseñes, pero una historia o un ejemplo práctico en el que se haya aplicado 100% esto. Como te comenté, este es un caso, es un poco relatando la historia que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que hemos visto empezó con unos manuales de marca, de una marca anterior, que fueron las bases con las que nos regimos. Luego empezamos a explorar cuando empezamos a hacer la nueva oleada de productos, y fue donde apareció el gobierno, ¿no? Y entonces actualmente nos encontramos como en este estadio, y ahora estamos en la transición hacia este, ¿no? Este nivel de evolución, yo creo que muchas empresas lo comparten, pero también depende muchísimo de a quién se le ocurrió hacer un sistema de diseño, ¿no? Muchas veces nuestra empresa está más centrada, es mucho más tecnológica, más de entrega, entonces no tenemos un departamento tan fuerte, el departamento de marketing no tiene una posición tan relevante, ¿no? Pero puede ser que en otras empresas sí, ¿no? Entonces puede ser que, no sé, como en el caso de UBA, yo creo que tiene vectores muy, muy diferentes en ese sentido. Pero lo que sí es cierto, es de que todos estén marcados en una sociedad, ¿no? Básicamente es algo de la complejidad va aumentando y más perfiles se van integrando. Y también las comunicaciones se van haciendo más complejas, ¿no? Entonces, precisamente dentro de un marco de gobierno, pues tenemos que pensar en estructuras más flexibles, ¿no? Y autogestionables, siempre con una visibilidad, y también para que nosotros podamos tomar las decisiones complejas, difíciles, pero también buscando una autogestión, ¿no? Porque realmente, o sea, nuestro interés no es ver todo, gobernar todo, porque sabemos que hay cosas que se van a escapar, ¿no? Entonces, si van por libre, preferimos que tengan las reglas claras para que vaya por un camino. Genial, gracias Juan y Antonio. ¿Alguna pregunta más por aquí? Mira, Víctor. ¿Cómo de real es la contribución? Existe... aquí expresa dolor. Lo digo porque yo también trabajo en un sistema de diseño, y si establecimos unas reglas para hacer la contribución y tal, pero nos está costando muchísimo. Y quería saber
cuánta realidad hay en lo que habéis expresado de contribución y de lo bonito que es en esto en Misa Tindra. No, a ver, obviamente está explicado un poco cuál es nuestra idea, cuál es nuestro fin. De todo eso se cumple parte. A día de hoy, digamos que estamos más centrados en nuestro equipo core, los circulitos que yo ponía, pues el primero. Tenemos una comunicación cercana, entonces la contribución es sencilla. Sí que tenemos tenemos un Trello, cada uno de más de desarrollo, otro más de diseño, en el que todo el mundo va metiendo, sobre todo, errores, que es lo que más se ve ahora a día de hoy, y sugerencias. Pues sí que hay bastante contribución. A nivel de front, tuvimos una reunión el otro día que lo estuvimos debatiendo bastante rato. Estamos empezando, como a, decía Beltrán del código fuente, a dar acceso a personas concretas para ver cómo fluye, para ver cómo vive, y más adelante ir soltándolo más lejano. Pero es que primero no es simplemente contribuir a nivel técnico, es que tenemos un tema 100% político dentro de la empresa. O sea, los programadores están 100% en su producto, no están un 20% con lo nuestro. Entonces tenemos que gestionar políticamente, digamos, esa contribución. La idea es que si uno utiliza algo en su producto que esté roto, lo corrija sobre la marcha y lo meta en el sistema. Y poco a poco va pasando. Por lo menos en el equipo cercano sí que sucede. Lo complicado ahora es hacia afuera. Y luego... No sé si queréis añadir algo. Yo lo que quiero añadir es que al Product Owner le interesa que el desarrollador, no es suyo, sino el otro producto, contribuya a la librería y arregle el bug, ¿vale? Entonces, si esa visión la comparten todos los Product Owners, la contribución yo creo que se va a potenciar dentro de la casa, porque lo que hacemos es quitar los bugs entre productos. Vale, y una cosa es la contribución arreglando bugs, pero la segunda es la contribución de... Toma, he hecho este componente fantástico. Creo que es útil para todos. Apáñatelas ahora para generalizarlo, ¿no? El problema es la gente incomodona. Es decir, eso sucede. Eso claro. Es su librería y dice, ya no hago nada. Claro. Pero, ¿puedes poner el slide de los cavernícolas, porfa? No, es que en realidad esto es que es... volvemos a un approach más antropológico de esto, ¿no? O sea, en una sociedad tiene los givers y los takers, ¿no? Al principio, en un nivel bajo de complejidad, tienes más givers que... pero tienes más takers que givers, ¿no? Al final, esto, nuestra ambición es de que sea más amplio, ¿no? Y lo que tú dijiste, nosotros vemos tres niveles de contribución. Está el de books, en sus dos vertientes, diseño y desarrollo, luego la aportación de componentes y luego también la parte de documentación para diseño, para desarrollo y también para la parte que esté contribuyendo con bugs y también contribuyendo con nuevos elementos en la documentación. Eso forma parte de lo que les comentaba de porque quisimos incluir la parte de desarrollo en esta charla, ¿no? Funciona, yo creo que está funcionando muchísimo mejor en la parte de desarrollo. La parte de diseño está como que está... Lo que nosotros es que como que le está costando arrancar más. A nosotros sorprendentemente nos pasa al revés. ¿Sí? Que la parte de diseño sí hay contribuciones. Y hay contribuciones sobre funcionalidades de componentes existentes para mejorarlas y refinarlas. Pero la parte de desarrollo nos está costando un poco más. Entonces, no sé por qué, pero nos está costando. Supongo que es el día a día, las presiones de sacar un producto adelante también. Pero además del otro día era esto. Al final la gente está acostumbrada a su librería y decir, bueno, ya está, pero va a ser este punto, lo que saludáis. Y es más, escriben algo nuevo, escriben a nosotros. Oye, ¿no tendréis por ahí un input que pueda hacer esto? No, bueno, déselo. La gente es incómoda también, pero estamos viendo ya cómo ir comunicando que no, si quieres algo nuevo. Ahora se puede decir que estamos así, ¿no? Dani por aquí tenía otra pregunta. Hola, en realidad tengo varias, pero hay una, bueno, la primera duda que tengo, y no sé si lo habéis dicho al principio porque he llegado tarde, es ¿cuántos componentes tenéis en la librería ahora mismo? ¿Cuántos? ¿40? Cerca de 40, lo que pasa es que hay componentes que se cuantifican un poco dentro del CLI, dentro de la plantilla, ¿vale? Porque no, ya no puede vivir, digamos, espacio como puede ir un motor, que ya verás donde lo colocas, productos, o sea, como el menú, productos como la cabecera, integran
muchos más componentes. Pero sí, como 40. Vale, entre componentes, plantillas, digamos, organismos y... Vale, en ese sentido entonces lo que quería saber en función del número de componentes que teníais es cómo os habéis organizado a nivel taxonómico para organizar precisamente en categorías diferentes componentes, módulos. ¿Os habéis basado en algún modelo, yo que sé, como el de Atomic? ¿Habéis descubierto que ese nos vale bien y habéis necesitado otro? Pues mira, sinceramente desde mi punto de vista la organización taxonómica de los componentes no nos ha hecho falta. Yo creo que porque somos un equipo que está súper unido. Entonces no tenemos, ni tenemos tantos, ni tenemos un desconocimiento tan grande como si estuviera usando yo la librería de un equipo de Canadá. O sea, sé perfectamente, todos los desarrolladores saben perfectamente cómo se están usando los componentes, qué componentes hay y para qué valen cada uno. Entonces, igual esa categorización a nosotros nos es un poco irrelevante a día de hoy. Vale, vale, es una respuesta perfectamente lógica, o sea, es decir, que la mayoría empezamos así en muchas cosas. Puedes ir sacando y mejorando en tu entorno. Vale. De primera, te vas a IBM. Pues hacía estas preguntas, básicamente porque estoy yendo hacia un sitio y es el tema de la encontrabilidad. Entre encontrabilidad del componente que necesito desde el punto de vista de la usabilidad del usuario que usa la librería. Porque cuando empiezas a tener sistemas grandes como el de Carbon, el de Lighting, cualquiera de estos, eso es un problema en sí mismo. Entonces, si no controlas el crecimiento, tienes un problema de encontrabilidad, con lo cual tienes un problema de usabilidad, con lo cual tienes un problema de adopción. ¿Cómo? O sea, todavía entiendo por tu respuesta que todavía no habéis llegado a ese tipping point. No nos hemos topado con que un desarrollador dude de qué componente usar para una funcionalidad, porque igual tiene varios que se pueden llegar a solapar, ¿no? Uh-huh. Quizá. Eso no nos ha pasado. Sí nos ha pasado un uso incorrecto de los componentes en algunos proyectos, pero creo que es por, digamos, igual falta de madurez, no porque los componentes se solapen a nivel de funcionalidad. Como estamos hablando, también hay cosas de mecanismos de comunicación, ¿no? Al final esto, en realidad un sistema de diseño no está vivo porque estamos actualizando la librería, está vivo porque está hecho por personas, ¿no? Las personas en realidad no ven este ente que es nuestra documentación, ¿no? O sea, para eso están los canales de comunicación. Yo lo he llegado a ver en los canales que tenemos abiertos con desarrollo, que preguntan, ¿existe un field para hacer tal cosa? Y eso realmente, digo, como está todo el mundo ahí, es como que sí, mira, es este componente, pum, lo pasa, ¿no? O sea, también hay que tener resiliencias, ¿no?, dentro del sistema. Y te digo, las resiliencias son se basan en las personas, ¿no?, y hay mecanismos menos formales que cumplen este propósito. Vale. ¿Puedo seguir? Sí. ¿Habéis realizado algún test de usuario de vuestra librería? ¿De esto? El sistema, en realidad, ¿no? Yo creo que todos los días, y de hecho, tenemos varias conclusiones, y vamos... Hay cosas, es como lo típico, ¿no? O sea, yo creo que la parte... tenemos pulido el flujo de desarrollo, esta parte de documentación. Hay cosas que queremos cambiar radicalmente y estamos en el proceso de cerrar la investigación. Yo creo que durante febrero y marzo agarramos un corpus de todo el research para poderlo modificar. Y lo bueno que que tenemos una mentalidad muy muy crítica, ¿no?, con lo que hacemos. Y sin duda yo creo que la V2 estamos ya con muchas ganas de hacerla. Pero es eso, ¿no? Al final eso te das cuenta y aparte de los tests formales que puedes hacer de usabilidad, es escuchar realmente a tu sociedad, ¿no? Desde el punto de vista nosotros, de la parte más core, tenemos muchísimo contacto con la gente que lo está utilizando y también yo creo que somos muy cercanos, también hay honestidad, ¿no? Es como que, bueno, esto no sirve. Cosas que nosotros tenemos de peculiaridades de que es un proyecto inner source,
hay cosas que a veces hay desarrolladores que batallan para encontrar el NPM, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es estar atento, ¿no?, a los puntos de fricción. Hay cosas que son claras que han surgido y que claramente son las que tenemos que mejorar. ¿Y cuál sería la fundamental? ¿La que dirías? Esto es algo... Hay muchísimas. De todas maneras... hay muchísimas cosas que mejorar. No podría decirte la que más. Desde un punto de vista visual, yo cada día cambiaría todo. Y el día que no sea así, seguramente me haya aburrido. O sea que... no tiene respuesta. La cuestión es que hay que dejarlo vivir un poco. O sea, date cuenta que desde el primer día que empezamos a probar o que partimos de un primer proyecto que externalizamos con Redvility, que estamos ahí, ha pasado un año justito. Justo. Terminamos con Redvility más o menos hace un año y justo Minsight tuvo la gracia de cambiarnos la marca, con lo cual tuvimos que repensar un poco todo. Y no solo la marca, sino que lo contaba Marcos al principio, pasamos de 4, 5, 6 productos a 50. Con lo cual, el planteamiento lo cambiamos entero y la versión más estable, más fiable, parte un poco desde septiembre, octubre. Y la V2 la hemos sacado en Navidades. Entonces, vamos a dejarlo vivir. Y así habrá tiempo de testeos brutales y de descubrir todo tipo de cagadas. Esa es la parte divertida, espero. Una cosa un poco más técnica, a nivel de documentación, el site de documentación, ¿habéis partido de algo que habéis creado vosotros? ¿Habéis partido de algún tipo de open source o algún tipo de CMS o SSG que recomendéis utilizar o que os parezca que está funcionando bien? ¿Como esto? Sí, por ejemplo. Esto es Vuepress. Espera, que no te oyen en casa. ¿Esto es Vuepress? Esto es Vuepress, es una herramienta basada en Vue que te permite generar documentación con MDs muy rápido y funciona muy bien. Uh-huh. Y para la otra no, el otro site, de hecho lo vamos a sacar otra versión ahora y probablemente lo hagamos en Vue y a nuestro aire, vamos, sin CMS. Vale. Con MDs, eso sí. Nosotros hay mecanismos que veíamos para hacerlo más complejo y más interactivo. Pero el problema que tenemos es que esto tiene que estar detrás de las murallas de la compañía, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que hacer truquillos para poder acceder al NPM y que puedan consumir los componentes de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de lo que queríamos al principio es que todos esos componentes funcionan más como tipo de storybook, que se actualizaran mediante a la actualización de repositorios. Pero ahí teníamos un quiebre, ¿no?, dentro de la estructura de seguridad de la compañía. Entonces ahí yo creo que son aprendizajes, ¿no? O sea, yo creo que son decisiones que, bueno, sabes que estás que no es una mala decisión porque es la única que puedes tomar, ¿no? Pero sabes que puede que maneras mejores. ¿Y por qué creéis que hay esa necesidad de seguridad versus esto? O sea, ¿qué hay de ultra secreto ahí que no pueda ver la comunidad? Yo creo que nada. Es más que nada por políticas de la compañía. Realmente esto, pues también nosotros nos basamos en cosas open source, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí hay una estrategia, o sea, dentro de la compañía. Esto empezó con un proyecto Inner Source. Yo creo que durante este año va a estar de esta forma. Y al final de año, pues ya se liberará. Pero más que nada son por realmente nosotros, no es que suframos, pero también hay que entender el contexto de nuestra compañía, ¿no? Nuestra compañía trabaja con proyectos muy, muy críticos. Entonces, muchas veces, por proteger esas cosas muy críticas, cosas más inocuas, pues tenemos que estar detrás de esa seguridad. Y a nivel de la cultura, ¿cuánto os ha ayudado el hecho de tener un sistema como este a que diseño y desarrollo trabajen mejor en conjunto? Es que has llegado tarde y te has saltado al principio. Lo resumo rápido. Antes, la empresa, cada producto lo desarrollaba cada uno a huevo. El diseño lo podía hacer un tío de back. Bueno, de hecho, el
muchas de las herramientas que hemos cogido para rediseñar estaban hechas hace 20 años por gente de back, solo y únicamente de back, con lo cual no está bien establecidos los procesos de desarrollo y, digamos, la cultura de producto. O sea, no solo lo hemos conseguido nosotros, o sea, nosotros hemos aportado una herramienta que yo creo que ayuda a agilizar los procesos y ayuda a modernizar un poquito el sector, pero la empresa sí parte de ciertas ideas de pues trabajar en Agile, de hacer pequeñas unidades, equipos de producto, que no siempre se cumple muy bien, pero bueno. Y al final luego el sistema de diseño sí que nos ha llevado a trabajar diseñador y front muy juntos. Muy juntos y hablando de lo mismo. O sea, al final yo nombro, ¿sabes? Los componentes se llaman igual, tanto en mi parte como en la suya, y estamos todo el rato hablando de lo mismo, con lo cual la comunicación es más rápida, las correcciones son más simples, todo es bastante más fluido. Siempre y cuando no nos pongan a alguien de back para hacer front. Eso sigue pasando. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, pero el olor a pizza espero que nos esté coartando a más de uno. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por venir a todos. Ahora viene la parte de debate, con lo cual, genial que ahora nos mezclemos todos, por favor. Creemos diferentes culturas mezcladas. Y muchísimas gracias a todo Minsight, a Antonio, a todos vosotros y especialmente a vosotros por venir. Y ahora empieza lo divertido. O sea que muchas gracias.